Bien, amigos, tal y como habíamos anunciado, nos place recibir en nuestro espacio estelar al dirigente político del PRD, Guido Gómez Mazara. Vamos a compartir con él el cafecito de hoy en el espacio estelar del día. Buenos días y bienvenido. Buenos días, placer como de costumbre, gracias. Y además salud. Sí, sí, sobre todo eso, salud. Bueno, Guido, hay varias cosas. Gracias. Sobre todo relacionadas con el Tribunal Superior Electoral y el Tribunal Constitucional. Claro. Pero antes de que entremos en esa materia, gracias, quisiera, aunque sea brevemente, que nos comente sobre la ley de partido y su cumplimiento. Okay. Si tú crees que se está cumpliendo o que hay que hacer para que se cumpla y cómo tú ves la cosa. Bueno, con mucho gusto. Lo primero es que hay que reconocer que el impulso que condujo a la aprobación de la ley de partidos, con debilidades, con aciertos, es el resultado de una voluntad de sectores no partidarios que empujaron a la toma de conciencia en la clase política al respecto. Teníamos 15 años en el Congreso en un ping-pong sin definir la ley de partidos. Hay que reconocer eso, el retardo de la clase política, porque siempre se resiste a renunciar a sus privilegios irritantes. Bien, la ley existe. En esa dirección hay muchos desafíos por delante. Yo saludo las iniciativas que ha tomado la Junta Central Electoral tendente a encauzar el proceso de cumplimiento, consignando plazos y estableciendo responsabilidades. Aunque tenemos una campaña a destiempo. A destiempo. Que debe comenzar el 7 de julio del año que viene. Y lo que me llama la atención es, lo reiterado, la incapacidad del órgano rector de ser efectivo en las sanciones que se desarrollan como resultado de eso, de gente que está incumpliendo con esa norma. Ese es un desafío pendiente. Otro aspecto que me llama a mí mucho la atención es el hecho de que en todo este proceso hay una intencionalidad de que la clase política tome conciencia de que hay que respetar los plazos. Efectivamente, ya el país sabe perfectamente que hacia octubre del año que viene tenemos la obligación de la celebración de las primarias en el sentido de que se determine las candidaturas nacionales. De aquí a allá hay un plazo de observación. En lo que concierne a los procesos internos de los partidos, yo solo debo recordar lo siguiente. Aquellas organizaciones políticas que no han celebrado procesos internos, la Junta tiene la supervisión del proceso interno y de conformidad con el artículo 28 de la nueva ley, establece que los periodos de duración para los partidos son aquellos de 4 años. Lo digo porque aquí en la crítica se hace mucho énfasis en los aspectos de los partidos mayoritarios. Pero muchos de los partidos pequeños heredan todos los vicios, claro, de los grandes partidos. Tienen directivas familiares. Eternas, inamovibles. Entonces, sí, es verdad que hay que requerir que los grandes partidos cumplan, pero también que se haga extensivo a otras organizaciones. Claro. Yo pienso que eso es un gran desafío. Y finalmente quiero aprovechar la oportunidad para que todo este proceso de plazos que se ha extendido por 30 días en lo que concierne al ajuste de los estatutos internos del partido al nuevo ordenamiento, ojalá no signifique una licencia para que la dirección de los partidos haga de los estatutos un traje a la medida. Me explico. En el caso de mi partido, el PRD del año 1981 elige los procesos mediante voto universal. Y como la ley faculta que las instancias directivas de los partidos puedan modificar el modelo de elección, ojalá, en nombre de preservar privilegios irritantes, no se dé un paso de regresión respecto a esos procesos y que mañana digan que cuando un partido tiene 30 años eligiendo mediante el voto universal, ahora por voto por delegado, que es una posibilidad que existe. Porque la democracia no puede ir en reversa, tiene que ir en planos de ascenso y en planos de conquista, sobre todas las cosas, reconocimiento de que los partidos políticos tienen que ejercer la democracia interna. Pero yo saludo la ley, no es perfecta, tiene dificultades, pero ojalá el órgano rector, que es la Junta Central Electoral, haga mayor énfasis en el cumplimiento de la ley. ¿Depende solo de la Junta el que funcione? Bueno, como órgano sancionador, sí. Lo que pasa es que, fíjate, y no quiero que se confunda el concepto, la clase política dominicana está en eterna transición. Desde el 30 de mayo de 1961 estamos en transición. Aquí tenemos los políticos que actúan en el siglo XXI, pero con la mentalidad del siglo XVII. O sea, tú le dices, hay una regulación de campaña, y hacen actividades en la cara de todo el mundo. Yo hubiese preferido de que todas las vallas que hay en el territorio nacional sean quitadas. Yo ayer llegué muy tarde de El Cibao, estaba en tu tierra, Santiago de los Caballeros, y a mí me asombra la cantidad de vallas que hay
y respetando la ley. Entonces yo quisiera ver un órgano rector del proceso que comience a desmontar todas las vallas y que las actividades que se hagan se desarrollen bajo techo, todo, como lo permite la ley. Toda valla que esté ahí todavía es ilegal. Además, retrata al que se está promoviendo. Sí. Está diciendo que el que está ahí pelándole los dientes a todo el mundo en esa valla es un violador de la ley. Correctísimo. Por lo tanto, peligroso darle poder. Claro. Mira, había muchas vallas del doctor Leonel Fernández y fueron recogidas. Sí. Las que estaban en la capital. Por lo menos las de la capital desaparecieron. Bien el este, lo que indica que ellos las han quitado. No, pero he visto de otros candidatos. Sí, 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 hasta de Reinaldo Paré, de Amarante Baré. Sí. Y de muchísimos más, sí. Pero por lo menos ese parece que la recogió. Lo importante es que el órgano rector ponga efectividad en el cumplimiento de la ley, porque eso lo va a acreditar frente al proceso. Y es que si le dan una rendija de incumplimiento, los otros se van a sentir con el derecho de reproducir esa práctica. De todas formas es ilegal, hay que decírselo, es ilegal, no pueden seguir poniendo valla en todo el territorio nacional, es totalmente ilegal. No solamente que no pongan, que quiten las que están puestas. No, quien debe tener la facultad de quitarle es el órgano. Claro. Y ojalá sí, para que se adelanten como lo hizo. Claro, claro. Si lo hizo el doctor Leonel Fernández, sí. Muy bien hecho. Hay sí. Que reconocerlo. Claro. Pero el órgano rector, que si ellos persisten, que por favor comience a retirarlo. Guido, la sentencia del Tribunal Constitucional, que da hacia atrás a todo lo que había fallado el Tribunal Superior Electoral, te daba ganancia okay. De causa con relación a esa convención del Partido Revolucionario Dominicano, donde no solamente se modificaron los estatutos, sino que también se extendió el periodo sí. De la cúpula del partido, de las autoridades del partido hasta el 2021. Sí. Entonces, el Tribunal Superior Electoral acogió tu solicitud y ganaste sí. Tu propuesta. Sin embargo, el Tribunal Constitucional dice que no, que vamos hacia atrás y que todo fue legal. Ok, vamos por parte, mira. A veces la pasión política le hace olvidar a la gente que yo lo que soy es abogado, ¿verdad? Y frente a eso yo quiero hacer una reflexión puramente jurídica. Me voy a desconectar de las pasiones del proceso. Sobre todas las cosas porque aquí, en el país, hay un congreso convocado por el Tribunal Constitucional, pero a su vez hay una convocatoria para el 2 de octubre que tiene que ver con las altas cortes. El Consejo Nacional de la Magistratura, ese tema lo tenemos aquí para tratarlo. ¿Tú sabes quién fue la persona que depositó el recurso junto a un grupo de ciudadanos? Por ante el consultor jurídico del Poder Judicial, nosotros, hace 4 meses, solicitándole al presidente de la República que convoque al Consejo sí. Nacional de la Magistratura, como sí. Lo hicimos con el TCE, para que sí. No vean que no es un problema personal. El fundamento, artículo 214 de la Constitución de la República, ya yo, aunque ahorita estamos hablando de una cantante, yo quiero reconocer públicamente que ya yo necesito lente para todo. Entonces, que no es un tema de cultura. No, es verdad. 214, Constitución de la República. El Tribunal Superior Electoral es el órgano competente para juzgar y decidir con carácter definitivo sobre los asuntos contenciosos electorales y estatuir sobre los diferendos que surjan a lo interno de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos o entre estos. La Constitución. Sí, que es definitivo en materia electoral. Además. Es lógico. Además, los amigos del TC me hicieron un gran favor argumental. Del Tribunal Constitucional. Del TC. Como el otro se dice TSE. Hay que decir Tribunal Constitucional, se puede confundir. Sí. Cuando declararon inadmisible el recurso respecto al tema de la reelección, ellos le dijeron al país que ninguna decisión del TC puede declarar inconstitucional la Constitución. ¿Ustedes recuerdan? Sí, ellos mismos lo dijeron. Bien, entonces ellos cuando refieren mediante un incidente extraño que lo voy a explicar, que el TSE revise la sentencia, le están diciendo al Tribunal Superior Electoral, no, nosotros tenemos derecho en este caso a violar la Constitución, que en su mandato del 214 dice que las decisiones de ustedes son definitivas. Ese es el argumento jurídico. Ahora vamos sí. A los hechos de la política. Porque el gran problema es que el punto de partida es el siguiente. El Tribunal Constitucional actual es el último eslabón de un acuerdo político del 2010. Ustedes lo ilustraron aquí, perfectamente. De las corbatas azules. Lidia, si está por ahí ese video, lo pongo. Pero una cosa, en el aspecto jurídico, ¿la decisión del Tribunal Constitucional le pide al Tribunal Superior Electoral que revise? Que revise, sí, así, técnicamente. O sea, no decida de manera definitiva que tampoco. Revise porque el fundamento del Constitucional es que se violaron, según ellos, y no estoy de acuerdo, normas fundamentales en la forma, nunca en el fondo. Repito, en la forma, nunca en el fondo. Y los abogados del Constitucional, muchos de ellos son abogados excelentes,
tienen un solo problema, que se entrampan por la sentencia que firman. Y yo los invito a que lean una decisión que ellos dieron respecto a un alcalde de Samaná al respecto, en la que por esas cosas de la vida, el doctor Rey Guevara no participó en la votación porque había sido senador de la provincia y él por ética no participó en ese caso. Repito, en ese caso. Bien, miren las matemáticas. Dije que el origen de ese acuerdo de llevarlo a la constitucional era político. Miren las matemáticas. Milton Rey Guevara, político, ¿eh? Político. Toda la vida. Segundo, Díaz Filpo, político. Toda la vida también. Bien. Tercero, Víctor Gómez Berger. Los dos eran del PRD. Los dos. Víctor Gómez Berger, político. Toda la vida. Bien, perfecto. No hay problema. Será reformista. Sí. ¿Usted sabe cuántos jueces en el proceso de envío a revisión al TSE estaban en desacuerdo? Hermógenes Acosta, ese abogado, se ha sudado la toga, ese es abogado. Víctor Castellano, de Santiago, ese es abogado, ese ha sudado la toga, ese es un hombre correcto, ¿eh? Katia Miguelina, una estrella, esa ha sudado la toga. Ninguno de esos tres han sido políticos. No, y Leida Margarita, que conoce la materia constitucional, esa ha sudado la toga. ¿Qué pasa? Que yo le solicité la inhibición a los tres políticos. Cuando tú sumas 4 y 3, hacen 7. Ellos nunca podían construirme una mayoría para enviarme al Tribunal Superior Electoral la revisión. ¿Pero qué pasa? Yo le solicito la inhibición formalmente. ¿Por qué la inhibición? Porque en materia constitucional no hay solicitud de recusación. Es la inhibición lo que existe. ¿Y qué pasa? ¿Por qué yo se la pido al doctor Rey Guevara? Porque es importante que la gente lo sepa, y sobre todo en un congreso que hay. Bueno, hay una causal de inhibición, los vínculos de familiaridad. Una causal. Miren la nómina de la Cancillería, que está muy de moda la nómina de la Cancillería, de paso. Sí. Sobre todo después del reportaje de Alicia. Sí. Miren, esa nómina de la Cancillería. ¿Se puede? ¿Ustedes? Sí, la nómina del Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Ustedes ven? Mírenla ahí. Miren el nombre que aparece aquí. Marcado en amarillo, por favor. Joana Carolina Monagas Espinal, asesora jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores con 230 mil pesos de salario. ¿Ustedes ven? ¿Usted sabe quién es Joana Carolina Monagas Espinal? Es la esposa del doctor Milton Rey Guevara, actualmente. Es una causal de inhibición, doctor Rey Guevara. Pero como ellos no tenían la mayoría, a pesar de la solicitud de inhibición, él decidió votar. Segundo, solicitud de inhibición de Víctor Gómez Berger. No tengo ni que explicarlo. Su hijo es el vocero de Miguel Vargas. De Miguel Vargas. Sí. Tercera solicitud, Díaz Filpo. El hijo de Díaz Filpo, el jefe de la juventud de Miguel Vargas. Hay que darme explicaciones. Entonces, ¿qué hacen ellos? Por una decisión política, me envían al Tribunal Superior Electoral. ¿Ustedes saben cuántas veces una decisión de conflicto intrapartidario ha llegado del TC al TSE? Una vez, la mía. ¿Ustedes saben cuál es el periodo de duración entre el depósito de un recurso y que el constitucional te lo falle? 2 años. Yo conversé por accidente con 2 distinguidos abogados constitucionalistas, de verdad, de verdad. Uno se llama Nacer Perdomo, otro se llama Cristóbal Rodríguez. Cristóbal me dijo, no, pero yo tengo 4 años esperando una sentencia. Y Nacer me dijo, yo tengo 3 años y medio. Es decir, el periodo normal es sobre 2 años. El mío me lo devolvieron en 5 meses. En 5 meses me lo devolvieron para ganar tiempo y ayudar políticamente a Miguel. Hoy, no me han notificado la sentencia. ¿Tú sabes por qué lo hacen? Porque ellos quieren ganar tiempo. Han pasado, ellos me subieron. Ah, otro dato interesante. El desistimiento que firmó Aníbal García Duvergé, porque uno de los accionantes del proceso era Aníbal García Duvergé, ellos lo convencieron, desistió del proceso, y el día que él desistió fue el 25 de agosto, el 27 de agosto, ¿verdad? El 27 de agosto. ¿Tú sabes cuándo subieron el dispositivo? El 2 de septiembre, 5 días después. Mira la turbosentencia que me hacen. Y lo voy a decir aquí por primera vez. ¿Sabe cómo construyeron esa mayoría? Jotin Curi, hijo, que a mí la defensa de los valores fundamentales no me hace ser tolerante respecto de viejas amistades. Y quiero decir lo siguiente. Jotin Curi, hijo, que él es de los jueces que concluyó, pero que pueda aspirar de nuevo. Yo lo estoy esperando que aspire otra vez. Porque nosotros nos fuimos donde Paliza como miembro del consejo y fuimos donde Reinaldo Pareja, esta semana vamos donde Camacho, a entregarle un expediente. Porque Jotin Curi, hijo, siendo juez del Tribunal Constitucional, tenía un letrado ayudante, Rafael Guerrero, que firmó documentos por 5 años y medio
sin ser abogado cuando la ley lo establece. Yo estoy loquito que él vuelva a aspirar. Le pusieron tanta presión porque le tenían una investigación que le doblaron el pulso y lo pusieron a votar para garantizarle su pensión de 300,000 pesos. No me lo estoy inventando. Me lo dijo él, caminando en el mirador. Él me lo dijo. Primer lugar. Segundo lugar. Yo quiero decir que este proceso evidencia cómo hay que hacer un esfuerzo, y ustedes los medios de comunicación van a tener un rol estelar, de que en el próximo proceso de elección de miembros, tanto del Tribunal Constitucional como la evaluación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, la política no se siga imponiendo sobre el derecho. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Como Miguel Vargas es un político que no tiene posibilidades electorales, y la última encuesta, yo la quiero enseñar, de el periódico Hoy, yo no tengo ningún tipo de influencias con Peranchón, ¿verdad? Y Bernardo Vega y yo nunca hemos panqueado en el mismo río. Nunca. ¿Verdad? De entrada no me imagino a Bernardo panqueando. Sí. A este sí, entonces. Yo sí, claro, pero yo soy de un barrio. Sí, yo, además, yo soy hijo del Moreno, ¿no? Mira, el hijo Julio Vega. Oye, una cosa, mira ahí. La última encuesta Peranchón dice que Miguel tiene 77% de tasa de rechazo. De rechazo en la sociedad. Y ha puesto. Creo que el líder. Sí, el líder nacional indiscutido sobre tasa de rechazo, míralo ahí, 77. Y cuando vamos al PRD, dice que el PRD tiene 3% de simpatía, 2.5 menos de lo que obtuvo en las elecciones anteriores. ¿Qué pasa? Pero 3% sigue siendo apetecible para cualquiera, porque no, aquí se pueden decidir elecciones por mucho ahí menos. Ahí es que vamos, ahí es que vamos. Cada vez que la ley obliga a Miguel a ir a un proceso de convención, él utiliza los resortes de la política para esquivar el proceso. Y el gobierno lo ayuda. El gobierno lo ayuda. Porque él es muy útil para sus intereses del gobierno. Miren por qué. Aquí, el presidente Medina dijo en tiempos de campaña que el simple rumor público lo iba a conducir a él a llamar al funcionario y a iniciar acciones de carácter legal. ¿Es verdad o es mentira? Yo tengo la cita. Sí, lo digo. Bien. Creo que más de una vez lo ha dicho. Y frente a acontecimientos fundamentales del país que han sido piezas de escándalo, producto del carácter investigativo de periodistas que no se venden y que no están en la nómina, aquí con la OISOE, ¿eso provocó una investigación, una destitución del director de la OISOE o no? ¿Del de la OPRED o no? Sí. Ahí está ahí. De un viceministro de la juventud y un exdirector del CEA. Entonces nosotros vamos el martes a las 10 de la mañana al PETCA, fundamentándonos en el 28 y en el 29 del Código Procesal Penal, el 262 y el 22 de la Constitución. ¿A denunciar qué? Sí. Específicamente. Lo que pasa en Cancillería. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando se hace la investigación de Cancillería, acontece hechos significativos. Por ejemplo, 175 inspectores designados administrativamente. La nómina se ha disparado en 50%. La administrativa, la que designa el canciller. Tú encuentras dirigentes como hacen llamadas, la periodista. En Bayaguana hay un inspector. ¿Quién es? Ah, ok, Isidro. Isidro Santana Albuquerque. Ajá, ¿cuánto usted ganó? Yo gano 50,000 pesos. ¿Y qué usted hace en la cancillería? No, yo soy responsable de hacer un censo sobre extranjeros. Es el discurso que da público, no. Es el presidente del partido en Bayaguana, ex alcalde y cuadro fundamental de Miguel. Y en todo el territorio nacional tiene, usando la Cancillería y los fondos de Cancillería, el mes pasado, solo en agosto, la Cancillería pagó 286 millones de pesos en nómina. ¿El mes pasado? El mes pasado. No lo digo yo, el reporte investigativo, pero peor aún, usted tiene responsabilidades profesionales. ¿Usted sabe cuánto gana un mensajero? La Cancillería. Dicen que 90,000 pesos. Ahí está. Entonces, como eso es un mecanismo. Mira, tú te ríes. Claro. Tú te ríes. Claro, porque. Como eso está pasando, nosotros aspiramos que el PETCA haga la investigación. ¿Tú sabes por qué? Porque están usando fondos públicos para alimentar la posibilidad de que Miguel no vaya a convención. Articulan todos estos mecanismos, sobre todo en el Tribunal Constitucional, para darle algún tipo de vida. Y sobre todas las cosas, mantenerlo en el control del partido. Pero si el Tribunal Constitucional aún no ha notificado a Guido Gómez Mazara la decisión que tomó el 2 de septiembre, y la decisión del Tribunal Superior Electoral ordenaba al Partido Revolucionario Dominicano hacer una nueva convención y le daba un tiempo y un plazo específico, sí, claro, para hacerlo, esta decisión del TC suspende todo. Porque lo que se no, publicó, lo que manda a revisar. Lo que se publica en los periódicos a partir de esa sentencia es Guido pierde, y el Tribunal Constitucional le da ganancia de causa a Miguel Vargas Maldonado y da la impresión de que
todo se queda como está. Ah, no, porque ellos entonces, quieren dar un golpe mediático. Tú sabes la enorme capacidad de influencia que tiene Miguel Vara en algunos medios. Ah, y yo no, y bueno, pero no es, me atrevería a asegurar eso. También es un tema de interpretación. Pero, sí, claro. Como, entonces, como no conocen la mecánica jurídica, lo que hace el TC es enviar a revisión. Ahora, ¿por qué ellos abren los plazos? Porque ellos quieren construir la posibilidad de una manipulación política en el Tribunal Superior Electoral para que la política se imponga sobre el derecho. ¿Por qué? Porque yo gané esa sentencia 4-1. Eso es un tribunal colegiado, ¿eh? Yo gané 4-1. Y la intención es doblarme varios votos. Y están en eso. Le digo nombre. Por ejemplo, Maribel Reyes, que es una letrada del Tribunal Constitucional. Ella hace llamadas y visita frecuentemente a la magistrada Perdomo. Ella sabe lo que yo estoy diciendo. Cristian. Sí, ella la llama, yo tengo el flujo de llamadas y las veces que visita el Tribunal Superior Electoral. Yo sé por qué la visita. ¿Y cómo tiene ese flujo de llamadas? Lo tengo. No hay problema. Lo tengo. Y sé las veces por medio que la visita. Totalmente legal. Yo no hago nada ilegal. Nada ilegal, digo yo. Hay un solo problema. El que ingresa al tribunal tiene que registrar su nombre. Tan elemental como eso. Frente a ese acontecimiento, y ya hay una carta previa que yo le había mandado a la magistrada Perdomo, que en ese proceso votó en favor mío, debo decir. Pero la están trabajando para doblar ese voto. Repito, yo gané 4-1 ese proceso. Sobre todas las cosas, yo quiero decir lo siguiente. Nosotros no nos vamos a cansar. No nos vamos a cansar. Sobre todo ustedes hacían un comentario ahorita de un acontecimiento que es de satisfacción para toda la gente decente de este país, que tiene que ver con la ratificación de la decisión del Tribunal Superior de Tierras que dictó la Suprema Corte de Justicia. Yo me imagino que mucha gente le dijo a los abogados, sí, ya, negocien eso, este país es así, porque hay gente que apuesta a ese tipo de modelo de país. Sí. Yo quiero decirle que no nos vamos a cansar. Y esto demuestra lo importante que es no cansarse. Claro. ¿No? Ni dejarse desesperar. No, y Leopoldo López tiene una frase célebre, el que se cansa pierde. Sí. Y yo quiero decirle a ustedes que esto es una disputa que tiene que ver con valores democráticos. Miren por qué. Porque nosotros dijimos lo dañino que era para el país llevar a políticos al Tribunal Constitucional. Lo dijimos. Sí, claro. Miren, esta es una foto vieja, pero reveladora de las conexiones. El magistrado Díaz Filpo con Miguel Vargas. ¿Ustedes ven? ¿Tú la mostraste antes esa foto? Aquí no. No. Yo mostré otra. Mostré. Ah, que son varias. Es que son otras. ¿Se ve mejor ahí? Sí. Ah, ok. Yo la que mostré es un activismo público de él. Entonces, compartiendo en una finca privada. Uno. Dos. Sentido común. ¿Ustedes creen que es posible que la página del Tribunal Constitucional suba? Ya la quitaron, porque cuando yo la obtuve e hice el comentario, ya la quitaron. Suba una foto donde está el presidente del Tribunal Constitucional, dos embajadores y el canciller de la República, cuando ese ciudadano tiene cuatro temas de fallo pendiente en el Tribunal Constitucional. ¿Ustedes creen que eso es posible? Tiene cuatro temas, cuatro recursos. Porque ellos recurrieron la sentencia del Tribunal Superior Electoral, ellos la recurrieron, la que me incorpora al partido. Y recurrieron la que me da el derecho a ingresar a los locales del partido. Y hay dos sentencias más pendientes. Entonces, yo les quiero decir una cosa. Aquí la discusión no tiene que ver con aspectos personales. Tiene que ver con el modelo de sociedad que todos queremos, que todos deseamos, que todos aspiramos. ¿Por qué? Porque el PLD ha entendido que el negocio de mayor rentabilidad es caricaturizar al PRD. Poner al frente del partido, administrando las siglas, a un político seducido por el dinero, pero sin potencialidad electoral, y eso fracciona la oposición. ¿Cuál es el problema esencial? Que el PRD en manos de Miguel es un negocio, en manos de nosotros es un partido. Y ellos saben que el único elemento que mantiene fraccionado el 36% PRM y el 6% PRD es la presencia de Miguel Vargas en la presidencia del partido. ¿Qué es un PRMista? Un PRMista es un PRDista incómodo porque Miguel administra el partido. Y a la hora que desplacemos democráticamente a Miguel Vargas del partido, se crean las condiciones para una reunificación de la familia. ¿Y qué hace el PLD? Fundamentalmente el gobierno. Apuesta esa división. ¿Cómo? Valida a Miguel Vargas. Le permite hacer todas las cosas del mundo. En cualquier país que no fuese este, después del reportaje de Alicia, Miguel tuviera problemas. Pero aquí no hay una lotería en que Miguel no tenga un bolo en su favor. Los tres brazos, metido hasta el paquete ahí. ¿Todo eso sabe todo el mundo? Todo el mundo lo sabe. Miren, la persona que aparece de presidente de Titulatec es la misma persona que aparece de presidente de Dofinca. Dofinca es la socia en el proceso de venta de los tres brazos.
y yo puedo demostrar con documentación. Fuimos a la Junta Central Electoral y le dijimos, miren, verifiquen si Dofinca tiene relaciones con el PRD. Mírenlo aquí, la Junta, certificándome. La compañía socia del otro brazo. Y el presidente lo sabe todo eso. El presidente sabe todo eso. Miren. Estamos hablando del presidente de Titulatec, que José de Paul Dominici. De Paul Dominici, que además es el... Oye las generales. Presidente de Titulatec, presidente de Dofinca, director financiero de Obras Públicas cuando Miguel estaba y director financiero de Cancillería. Actualmente. Bueno, hasta el proceso. ¿Y qué, en qué vehículo tiene suspendieron en este momento? Sí, después del proceso, sí. Bueno, Dofinca, que es dominicana de financiamiento, tiene una relación de financiamiento con el PRD. Míralo aquí, certificado por la Junta, de las operaciones que hacía. Primer ejemplo. Para lo que dicen que tú eres obsesivo, con el mismo tema. No, miren, fondo público, segundo lugar. Vamos a la superintendencia de banco y le decimos, miren, señor superintendente, esa compañía puede operar. ¿Sabe lo que nos dice la superintendencia de banco? No, no, pero esa compañía no está reconocida, no puede operar en el sistema. Mírenlo ahí. Es una acción correcta la superintendencia de banco. O sea, el mecanismo que financiaba el partido... Es decir, que es una financiera... Ilegal. Que no está legalizada. Ilegal, totalmente. Pero cuando vamos al contrato entre el partido y Dofinca, ¿tú sabes cuánto le prestaba al año? A 30% anual. Eso se llama usura. Mírenlo ahí, firmado. Y cuando vamos después, vemos los cheques del PRD, de la Junta Central Electoral a nombre de Dofinca por sesiones de crédito del PRD. Es una triangulación perfecta. Perfecta, miren. Guido, se nos está acabando el programa y hay otro aspecto que quiero pedirte tu opinión. Sí. Finjus advirtió que no es fácil ahora en el Consejo Nacional de la Magistratura, que se va a reunir el día 2. A partir de ellos. A partir del día 2, no es fácil sustituir a los miembros de la Junta Central Electoral. No. Digo, del Tribunal Constitucional, los que cumplen ahora, porque dice que tienen una cláusula ahí que si quieren seguir pueden ser evaluados. Ah, no, ellos pueden optar. Pueden optar. Eso. El único que no puede optar, gracias a Dios, es Víctor Gómez Vergés. Porque él pasa de los 75 años. Sí, porque cumplió la edad. Entonces, los otros tres, como fueron seleccionados por un periodo de 6 años, tienen la opción. Sí. Bien. ¿Quiénes son esos tres? Leida Margarita Piña, correctísima. Esa es una buena profesional. Magistrado Reyes y Jotincito, que es un hombre profesionalmente apto, pero sin carácter. Esos tres pueden optar. Sí, pero no hay un caractómetro. No, lo que pasa es que el que no tiene carácter, la política lo puede doblar en decisiones fundamentales. Y el país necesita gente de carácter en todos los sitios, que tenga una visión independiente. Pero bueno, la sociedad civil puede someter los candidatos que quiera. Ahora, los miembros del Consejo tienen que hacer una evaluación efectiva. Y digo yo, hay dos jueces que tienen tema de salud en el Constitucional. Hay dos jueces que tienen tema de salud, no quiero mencionar su nombre. Sí. Y el precedente respecto del caso de Subero, ¿ustedes recuerdan cuál fue? Que el Consejo tuvo la facultad reglamentaria de qué. Que lo dejaron como juez, pero no como presidente. Lo dejaron como miembro, pero no como titular. ¿Y qué hizo Subero? Se fue. Bien. Entonces, eso es un precedente. Ese es un precedente. Ese es un precedente. Y yo quiero reiterar aquí que el doctor Milton Ray Guevara actúa como un activista político. Aquí nadie está cuestionando sus credenciales profesionales. Y sobre todas las cosas digo lo siguiente. Para fines futuros, si el tema de Odebrecht llegara al Tribunal Constitucional, allá hay jueces que de antemano, no quiero anunciar cosas, pero yo tengo los documentos, que no podrían participar en el proceso. Por sus lazos. ¿Lazos con qué? ¿Y con quién? El tema. ¿Con Odebrecht? Sí, claro. ¿Pero en qué sentido? Bueno, si su esposa es suplidora, no puede participar. Yo tengo la documentación, ¿eh? Guido, la Suprema Corte de Justicia también debe ser evaluada. Hay 12, sí. 12 de los 16 jueces que les toca esa evaluación. ¿Tus expectativas con relación a ese grupo de jueces? Mi única preocupación, y el último referente del Consejo fue que eligió correctamente en el caso del Tribunal Superior Electoral actual. El otro era un lodazal actual, es correcto. Yo aspiro a desconectar el vínculo de la política y del partidarismo. O sea, aquí nadie duda de que Mariano, Germán, es un hombre de competencia profesional. Aquí eso está fuera de discusión. Pero es su colindancia política. Ese es el problema. Él cesa ya. Él cesa.
Bueno, es evaluación, puede ser. Es una evaluación que le permitiría optar para ser ratificado. No, pero él va a cesar. A él lo van a cesar. Mira, pero él forma parte del Consejo Nacional de la Magistratura. En su condición, sí. Pero tú estás hablando de la evaluación de los miembros de la Suprema Corte de Justicia. Y yo pienso que este escenario da la posibilidad de que los miembros del Consejo, y sobre todo el presidente Medina, se ratifique como una persona que priorice el interés de lo institucional sobre la política. Porque ¿cuál es el trasfondo de todo esto? Y nadie quiere decirlo. Bueno, que con la modificación del Constitucional y de la Suprema Corte de Justicia, el presidente Medina podría tener la facilidad y las condiciones para garantizarse un día después sin perturbaciones. Tú sabes lo que yo estoy diciendo. O sea, el Tribunal Constitucional es vital y la Suprema Corte de Justicia también. Ya en el caso del Ministerio Público, todo el mundo sabe las predicciones de un importante periodista y cómo se cumplieron perfectamente. Es decir, sí, hay un ánimo del poder político de tener un Ministerio Público adocenado, de construir una mayoría en la Suprema Corte de Justicia y tener una mayoría en el Tribunal Constitucional. ¿Cuál ha sido la principal perturbación del tema de la Suprema Corte de Justicia? De jueces políticos que han usado el archivo como un recurso de protección a su gente. Entonces hay una preocupación. Y sin lugar a dudas, todos estos escarceos respecto al tema de la posibilidad de una reelección, cosa que yo siento que es inviable en este país, va a terminar con una gran acción inteligente desde el punto de vista del presidente Danilo Medina, de crear las condiciones para tener una Suprema Corte de Justicia cercana y un Tribunal Constitucional cercano. Eso pasa por una evaluación en la que él es parte y que evidentemente hay miembros que se irán porque no van a pasar la prueba y otros que pasarán la prueba. ¿Por qué, finalmente, por qué Guido Gómez Mazara sigue echando el pleito dentro del PRD cuando dices... yo lo que aspiro es que luego haya una reunificación PRD, PRM y ha pasado Y todo el bloque liberal del entonces, país. Me pregunto, ¿por qué seguir echando el pleito dentro de un PRD que parece no respaldar Guido Gómez? No, una cosa es la cúpula directiva y otra cosa es la gente. Nosotros comenzamos el programa apelando en privado a una cantante, La Lupe, ¿no es verdad? Porque yo quiero reiterar que un partido con 79 años de historia no puede estar tan cerca de los malditos negocios y tan lejos de la política. Por eso yo sigo echando el pleito. Muchísimas gracias a Guido Gómez Mazara, dirigente del Partido Revolucionario Dominicano. Lo tendremos por aquí luego. Gracias, gracias. Muchas gracias, Guido, y gracias a ustedes, amigos, por acompañarnos.